Thank you.
Bueno, ahí está enseñando un poco la biblioteca. Como veis, tiene unas instalaciones muy buenas y un servicio muy bueno y unas instalaciones modernas. El edificio, un edificio vanguardista, lo veis ahí. Que la planta baja ocupa una superficie pequeña, pero cada planta tiene cuatro plantas y cada planta, conforme se va ascendiendo, ocupa una mayor superficie. La parte de abajo es como una cafetería así, pero también pertenece a la biblioteca. Quien quiera se puede tomar algo y lo paga, claro, pero también te puedes poner ahí con el ordenador y ahí puedes hablar, puedes cualquier cosa que haga ruido, no pasa nada. También habéis visto que tiene unas zonas como, bueno, tiene zonas como de reuniones, como de meeting, que ahí no está. No sé, a lo mejor tienes que reservarla, lo que sea. Después también tiene zonas como con unas butacas o con unos asientos, con una mesita en medio para hablar bajito con los amigos, con los compañeros, con la gente. También tiene una silla ahí de cara a las ventanas, de cara a la vista. No es que se puedan abrir las ventanas. Y se ve el lago, aquí hay como un lago artificial, con vegetación, con plantas, como lo estáis viendo, una vista bonita. Al otro lado se ve algunos rascacielos, la torre, el Shard, es precioso. Y como podéis ver ahí, al lado de la puerta de la biblioteca, que esa puerta chiquitita, está una de las entradas a Canada Water, a la estación, que lo estáis viendo ahora, o sea. Y además, como el edificio este tiene tanto vuelo, ni siquiera se moja uno para pasar. Además que está puerta con puerta, no se moja uno para pasar de la biblioteca al metro y viceversa. Lo único que se puede uno mojar ya desde la casa a la estación. Pero como está al lado tampoco. O sea, hombre, la casa siempre tiene uno. Pero esto es como si viviera uno al lado de la biblioteca. Porque no se tarda nada en metro y ni siquiera te moja, vamos. Desde la casa donde vivo está súper bien. Y como yo siempre he dicho, a mí me gustaría vivir al lado de una biblioteca, porque una biblioteca es donde más se avanza y donde más se aprende. Ahora mismo no tanto, porque yo ahora no estoy en el plan de estudiar mucho y de aprender, pero más adelante sí. Es un lujo vivir al lado de una biblioteca y en metro, como no se tarda nada. Una parada es viviendo al lado, es como si viviera al lado. Y
Estoy pendiente de lo de la universidad, unas asignaturas para que, en fin, a lo mejor me tengo que matricular de una asignatura. En resumen, para tener alguna asignatura más de la carrera de mecánica aprobada, hombre, todo lo que se tenga mejor. He estado hoy mandando lo del carnet de conducir, que me había venido con el nombre equivocado. Y claro, esos errores hay que subsanarlo, hay que corregirlo. Me ha estado ayudando ese hombre. Y estas navidades me he enterado que desde el día 16 de diciembre hasta el día 8 de enero, creo, cierra la academia. Entonces, no sé lo que voy a hacer, tengo que planteármelo. Porque ya ahora no voy a hablar otra vez con la jefa para que me dé más horas de trabajo. Porque si no, es más lío después para que me dé, para que me quite más días, ¿no? Ya me conformo como estoy y o me podría buscar trabajo, que no lo veo muy interesante, o intentar hacer algún curso estas navidades. Hombre, si no puedo hacer curso, pues busco trabajo, pero lo suyo sería para mí hacer curso. Y ya lo voy a intentar cuando llegue el momento. Y nada. Me estoy descargando documentales, películas, así como ahora en la casa no tenemos internet. Pues no vean, me lo estoy teniendo que descargar. Y estos días, como trabajo, cuando llegue del trabajo en la casa, me pongo a hacer músculo o lo que sea. O mientras vaya comiendo, voy viendo los documentales y las películas, porque es una forma muy buena para ir aprendiendo inglés. Y poco a poco iré aprendiendo, iré estudiando. Me vendré aquí a la biblioteca, lo que sea, porque para estudiar se avanza más que en la casa. Y nada. Aquí hay un lago, aquí hay vegetación de ribera, así, chopo, carrizo, es precioso. En este laguito así hay patos, es muy bonito. Aquí al lado hay un centro comercial. Esto es una zona bastante moderna, así, y hay bastantes cosas. Voy a enseñar un poco y después ya subo a la biblioteca y ya mismo me voy. Pero lo que a mí más me interesa es irme metiendo ya en lo que me gusta. Y ahora mismo mi prioridad es aprender el inglés, pero hombre, la verdad que aprender un idioma no es cosa de 2 días. Hay que tener mucha paciencia. Sobre todo eso, y aprenderlo de una forma que no te agobie ni te canse. Bueno, voy a enseñar un poco el lago y ya voy para adentro y ya mismo me voy. Aquí internet va bastante rápido, bastante bien. Lo que pasa es que, claro, hay montones de gente conectada, pero va bien, los vídeos se suben rápido y se descarga relativamente rápido. Pero claro, hay que tener en cuenta que hay muchos estudiantes ahora, según las horas que se venga, pero va bastante bien. Bueno, voy a ir enseñando un poco. Canada Water creo que es una estación bastante buena. Tiene ahí una importante parada de autobuses. Creo que tiene Overground y creo que tiene hasta tren. No sé. Aquí para arriba estáis viendo el vuelo del edificio, que tiene un diseño muy innovador, ¿eh? Eso creo que es una salida de emergencia de la biblioteca. Aquí para aparcar las bicis. Aquí estáis viendo el lago. Eso que hay ahí son como casitas para los patos. Está muy original ahí. Esta zona es bastante moderna, o sea, le da un estilo interesante. Había ahí, no sé si una rata o algo, y el hombre se ha asustado. Aquí hay como unas argollas muy gordas. Son de adorno. Es simulando como si fuera un atraco de los barcos, pero no es para barcos, porque esto es un lago muy pequeño. Pero es así original.
una cadena muy gorda y aquí. Aquí va uno hablando por la calle y la gente no, no. Mira, hay una grúa muy grande, aquí hay un edificio en construcción, esto creo que es más del centro comercial. Para este lado la biblioteca no tiene mucho vuelo hacia afuera, pero para este lado tiene un vuelo impresionante. Ahí lo estáis viendo el ángulo que tiene, no veas. Un vuelo, podríamos decir, agresivo. Así he venido afuera un poco para despejarme, porque ya del ordenador estaba un poco así, con la vista así. Ahí hay como unos puestos, pero creo que lo están quitando, no sé. Para este lado también tiene un ángulo, vamos, impresionante. Ahí arriba se ve la gente estudiando en las mesitas. Ahí veis el ángulo que tiene también para este lado, no vea, ¿eh? Ahí tiene como una entrada para vehículos grandes, yo no sé lo que será eso. Ahí eso redondo es la estación también. Lo que pasa es que una estación siempre tiene varias entradas y salidas. Ahí arriba está la gente, ahí abajo está lo que es como la cafetería y la recepción. Para este lado tampoco tiene un ángulo tan grande. Ya voy a entrar que hace frío. Estoy así con una camisetilla así, hace frío. No hace demasiado frío, pero para estar como yo estoy, sí. La gente usa mucho la bicicleta, como podéis ver. Mira, tiene un revestimiento metalizado esto. Un revestimiento metalizado con una textura así muy original. Y como veis, ahí hay cámaras por todos lados. Las cámaras, quiera que no, dan mucha seguridad, dan mucha tranquilidad. Y bueno, voy a entrar ya para adentro.